Luego de más de un año de pandemia producto del COVID-19, en Siguatepeque se continúan reportando altos índices de violencia intrafamiliar, los que involucran hasta los menores de edad, algo que preocupa a los que ofrecen ayuda psicológica a quienes sufren en silencio de este mal. Siempre estamos atendiendo lo que son denuncias por violencia doméstica. Lo que más se nos está dando es la violencia económica, pero también estamos recibiendo casos en la parte de psicología de menores. Entonces eso significa que la violencia está afectando también a los hijos, no solo a la mujer que recibe los golpes, al hombre que los da, sino que también a los menores. A pesar de que el número de mujeres que sufren violencia doméstica en Siguatepeque es alto, también se reportan casos de violencia en los hombres. Lo que más recibimos casos son de mujeres, pero eso no significa que no recibamos casos de hombres. Por lo menos de 3 a 5 casos de hombres se están trabajando aquí en la oficina mensualmente, de los cuales pues los señores pueden decir de que la oficina les ha atendido de la mejor forma. No solamente estamos atendiendo o parcializándonos con las mujeres, sino que también estamos apoyando a los señores. Desde la zona central del país, informó Anabeli Tejeda para Metro TV, el canal de la familia.